Good evening, my friends. Welcome to another English class. Let's try to check if we have a good audio. Vamos a ver si tenemos un buen audio. Miguel, hello, good evening. Hello, teacher. Okay, everything in order. Okay, how are you tonight? Okay, how are you, Miguel? How are you? ¿Cómo estás? Fantástico. Okay, thank you. We have Ivania. Good evening, Ivania. Hi. Hi, teacher. How are you doing? I'm perfect. Thank you. And what about that guitar? ¿Y esa guitarra, Ivania? ¿Tú tocas o alguien de tu familia? My dad. Ah, your dad. Okay, very nice. It looks like really good. Se ve bastante bien esa guitarra. So, well, congratulations for your dad. Thank you. Bueno, felicitarle, ¿verdad? Es bueno siempre que alguien toque un instrumento. I like it. We have also Melvin. Good evening, Melvin. How are you doing tonight? Good ¿Cómo evening, estás? teacher. I fine. Okay, very nice. Good. Janet, good evening. Hi. Good evening, teacher. Okay, how are you? Fantastic. Perfect. I like to hear that. Edwin, how are you doing? Hello. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Hi, very, very fantastic. Yeah, that's the attitude. Okay, remember, today is Friday. Los viernes son bastante buenos. Okay. Yes. Thumb up. Pulgar arriba con el emoji. ¿Quiénes trabajan sábado? Who works on Saturday? A ver quién trabaja sábado. Vamos a ver aquí. Ivania, Gaby, Christy, Edwin, Ceci. Ok, Melvin. We have one, two, six Of people. time. Of time, Of yes. time. You finish your work at 12, right? At noon. A las 12. Bye bye. Right? Okay, so thank you for. No. 1 o'clock. ¿A qué horas terminan ustedes de trabajar el sábado? What time is it? In my case, 1 o'clock. 1 o'clock, okay. Yes. Maybe some of you finish at 12, some other maybe finish at. But my lunch is at 2 or 3 p.m. Oh, wow, yeah. Well, you have to take care of that. Hay que tener cuidado con eso, remember that. But, well, maybe you're accustomed, ya está. Okay, nice, well. Para quienes no trabajan mañana, this is a really good day. Viernes es como que viernesito, but to some others, para los demás que sí trabajan, es como que bueno, mañana toca trabajar por lo menos hasta mediodía. Yeah. So, I understand you. Los entiendo completamente. Okay, my friends, here we have this. Video conference number 5 quiere decir que solo nos quedan 15 clases más, teacher, 15 clases son bastantes. Bueno, ya llevamos el 25% del curso avanzado. That's really positive, muy positivo, ¿ok? So, topic of tonight is vocabulary practice. El tema es práctica de vocabulario, class number 5, ¿ok? That's really, really good. So, for this, let me see. We're going to check this. Tenemos algunos sonidos similares. Por ejemplo, la palabra are del verbo to be. Por ejemplo, we are students. O también puede ser como la canción de Queen. We are the champions. ¿Verdad? We are. Are se puede pronunciar como simplemente la letra R. ¿Ok? La letra R se pronuncia are. Y esto es igual. La palabra you, para decir tú o ustedes, se puede pronunciar, ¿verdad? Bueno, se pronuncia como la letra U, you, you, you. ¿Ok? La palabra why significa por qué. Tell me why, dime por qué. Why tiene la misma pronunciación que la letra Y. Why. Igual, ¿verdad? La palabra for, que significa para. Se parece demasiado al número 4. 4. Ok. So, that's it.
tenemos algo importante. La palabra why significa por qué de pregunta, ¿ok? Y la palabra because significa por qué de respuesta. En español la diferencia es bien mínima. Por ejemplo, ¿por qué estás triste? Entonces, esta es una pregunta en español. ¿Por qué estás triste? La respuesta sería porque perdí mi celular. ¿Ok? Entonces, la diferencia básica acá es que este por qué va separado y este por qué va unido. Esa es la única diferencia del por qué en español de pregunta y respuesta, pero en la pronunciación es la misma. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué perdí mi cel? Entonces, estas palabras son difíciles. En inglés es un tanto fácil. Why significa por qué de pregunta. Y la palabra because es el por qué para responder. Por ejemplo, why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Tell me why. Dime por qué. Ustedes pueden decir, because I want to travel. Porque quiero viajar. Because I want money. Porque quiero dinero. Etcétera. Okay? So these are like some keys, un par de pues claves, ¿verdad? Con el tema de why and because. Okay, my friends, we're going to start the class with some tongue twisters. Vamos a comenzar la clase pasando lista con trabalenguas, okay? Trabalenguas bastante cortos. Son prácticas. Así que vamos a darle una, pues, una revisada. La primera está bastante fácil. Remember the tongue twisters. The meaning of tongue twister doesn't have to be like very logical. El significado de los trabalenguas no tiene que ser lógico, para nada. Simplemente son palabras unidas, similares, con una que normalmente es la tricky, la que nos hace caer. Tenemos acá, black, back, bat. Black, back, bat. Practíquenlo porque ya me van a decir uno. Black, back, bat. Black, back, bat. ¿Ok? La siguiente. She sees cheese. Esa es un poquito más complicada. She sees cheese. She sees cheese. Y la última es un poquito más, ¿cómo se llama? Más extensa. Tiene la palabra scream. Scream significa gritar, ¿verdad? I scream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Ok? I scream, you scream, we all. Esta palabra se pronuncia así, ¿ve? We all scream for ice cream. ¿Ok? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Ok? Ice cream. Scream M al final. Ok, I'm going to check the attendance list. Reviso la lista de asistencia. Y ustedes, pues, me dicen hello, good evening, present, hi, cualquiera. Y pues, me pronuncian cualquiera de estos tongue twisters. ¿Ok? We're going to start with Adilio Sosa. No sé si está por acá, Adilio. Hello. Hello, my friend. Good evening. Good evening. Cheese. Sí, cheese. Okay, thank you, Iris and Cecilia. Hello, Iris. Okay, maybe we don't have Iris or here. Ceci, what about you? Good evening, black, but. Thank you. Very nice. Christy and Edwin. Good evening, Good evening. present. She's. Very nice. She says cheese. Thank you. Edwin and Francisco. Okay, Edwin. Present. I scream, you scream, we'll scream for ice cream. Thank you. Very nice. Ya ven cómo esa de scream intenta confundirse con ice cream, pero si lo decimos separado, no hay problema, no problem. Good. Lo Frank, cortamos. yes, that's it. Frank and Gabriela.
Frank, are you there? Okay, Frank Sinatra, not here. Gaby, and then Ivania. Okay, Gaby. Hello, good evening. Ice cream, just please, we all cream for ice cream. Thank you, good. Okay, Ivania and Jose Ernesto. Hi, good evening. Good evening. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Very nice. Thank you, Ivania. Now let's listen to Jose. I scream, you scream, well, scream for. Very nice. Thank you. Well done. Bien hecho. What about Cari and then Paola? Good evening. Hi. Present. Hello. Okay. Cari, creo que se cortó. No te puedo escuchar. Hello. Hola, teacher. Creo que voy yo, ¿verdad? Yes. Sí, Pau. Okay. Hi, good evening. We all scream for ice cream. Muy bien, Pau, solo que esa es de dos renglones. Sí. No te escuché. Ajá. Okay. Okay, creo que tenemos dificultades. I scream, you scream, we all. Okay. Le voy a decir una más cortita. Cheese is cheese. Thank you. Ahora sí, teacher. Maida, yes, very nice. Maida and Melvin. Hi, good evening. Hey. She, okay. She's, she's. Thank you. Melvin and then Miguel. Melvin. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Thank you. Brad, Bart. Thank you, very nice. Tenemos a Walter Alexander por acá. Hello, teacher. Hello. I scream, you scream, we scream for ice cream. Okay, thank you. Xiomara, ¿estás por acá? Hi. Hello. 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 Black. Hello. Hello, sí, adelante. Mr. Bat. Bat. Thank you, Janet. Hello, Janet. Ice cream, ice cream for ice cream. Thank you, Yesenia. Yesenia, hello. Bueno, vamos con Beatriz. No sé si está por acá. Creo que no se ha conectado, Bea. Ok. Ok, my friends, vamos a hacer una prueba. Ivania, ¿me escuchas? ¿Se escucha cortado? ¿No me escuchas para nada? Yes, teacher.
Okay, thank you. ¿Se escucha como cortado o algo así? Por momentos sí se escucha algo cortado. Okay, perfect. Thank you. Bien. Si ustedes me dicen si se escucha así demasiado cortado, pues para detenerlo un poco. Bien. Vamos ahora aquí a esto que se le llama conversation questions. Son preguntas que pueden servir para iniciar una conversación o para, pues, que la respuesta no necesariamente sea sí o no. Y tenemos acá. La primera dice de la siguiente manera. Are you married? ¿Estás casado o estás casada? Ustedes dicen, yes, I am. No, I am not. ¿Verdad? Are you married? Yes, I am. Or no, I am not. La segunda es, what's your nickname? What's your nickname? Cuando les preguntan cuál es tu nickname, significa cuál es como un... ¿De qué manera te dicen? Como un apodo. Pero un apodo me refiero que a las mujeres que se llaman Lizette le dicen Liz. A las que se llaman Vanessa le dicen Vane. A las que se llaman María José le dicen Majo. ¿Ok? No como los apodos que dicen los salvadoreños acá, que todos conocemos apodos un poco extraños, ¿verdad? Entonces, ese es, por ejemplo, my nickname, en mi caso, que es José, my nickname is Joshua, o podrían ser Josh, de una manera así como diferente, pero relacionada a mi nombre. La siguiente, what's your mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Aquí estamos utilizando el posesivo que vimos el día de ayer, que se le agrega la apóstrofe y la S. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? What's your mother's name? Y ustedes comienzan diciendo así. My mother's name is, el nombre de mi mamá es, ¿verdad? Por ejemplo, my mother's name is Concepción, ¿verdad? El nombre de mi mamá es Concepción. What's your favorite sport? Ok, basketball, soccer, golf, tenis, hay bastantes. What's your favorite day of the week? ¿Cuál es su día favorito en la semana? Friday, Saturday, Sunday. Ok, así es. Así que le voy a hacer un par de preguntas y ustedes pueden contestarme acá con lo que tenemos, ¿verdad? Comenzamos con Paola, ¿me escuchas? Yes, teacher. ¿Vas viajando? No, teacher. Estoy fuera de mi casa, pero con datos. Es por eso que a veces se me va un poquito, pero yo lo escucho con claridad, teacher. Ok, vamos, Pau. Primera pregunta, are you married? No, I am not. Thank you. Melvin, what's your nickname? My nickname is Mel. Okay, thank you. Ivania, what's your mother's name? My mother's name is Claudia. Thank you. Miguel, what's your favorite sport? My favorite sport, football. Thank you. Gabby. Okay. Gabby, what's your favorite day of the week? My favorite day of the week. Okay, continuamos con... Veamos, Christy, hello. Hello. Okay, number one, are you married? Yes, I am. Thank you, very nice. Vaya. Así, no lo niega, me gusta, honesto. Vamos a ver con Maida, what's your nickname? My nickname is May. Thank you, May. Tienes razón. ¿Te podemos decir May? Sí, sí. Lo siento más corto, más
Okay. Thank you, May. Okay, Xiomara, what's your mother's name? My mother's name is Tere. Thank you, very nice. Okay, Walter, what's your favorite sport? My favorite sport is soccer. Thank you. Jose Alemán, what's your favorite day of the week? Your favorite day of the week? Sunday. Very nice. Edwin, are you married? Yes, I am. Thank you. Cecilia, what's your nickname? My nickname is Ceci. Thank you. Janet, what's your mother's name? My mother's name is Laura. Thank you. Kari, what's your favorite sport? My favorite sport is basketball. Perfect. Iris, what's your favorite day of the week? My favorite is Monday. Thank you. Adilio, what's your favorite sport? Softball. Okay, thank you. Bien, entonces, ¿cuál es el punto de las preguntas? Cuando no han notado que a veces alguien les hace una pregunta en inglés y se quedan en blanco. Sometimes we freeze because we are nervous or we are not accustomed to different types of questions. A veces no estamos acostumbrados a diferentes preguntas, nos ponemos nerviosos, también dudamos. Cuando les pregunten algo, o si yo les pregunto algo, digan lo más lógico o lo que se les venga a la mente. Siempre hay algo. Es mentira que dicen, me quedo en blanco, teacher. Siempre hay algo, aunque nos tardemos 2 segundos, ahí está. Y si se equivocan, no hay problema. Yo le vuelvo a hacer la pregunta o le digo que les estoy preguntando, ¿verdad? Entonces, eso es para que tengamos ya una idea de que nos van a preguntar algo y ya podemos tener, pues, una mayor certeza. ¿Ok? Vamos con, comenzamos, homework, short presentations, no les había dicho 25, ¿verdad? Segundos, ya les estoy agregando acá 5 segundos, ok. If you want to talk more, si quieren hablar más, pueden hacerlo, si no, pues no hay problema. Comenzamos con 5 personas, 5 people, vamos a ver. Pueden utilizar información personal, lo que hemos estado viendo, que trabajan en compañía, que les gusta, cuál es su color favorito, la edad, puede ser su número de teléfono, puede ser, ¿sí? Música favorita, película, donde viven, ¿ok? Let's see some volunteers, 5 volunteers. Si no salen 5 voluntarios, pues yo voy a elegir a 5 personas, nada más, esta ronda. Okay, Edwin, and then Walter. Permíteme, Edwin. Ya te digo. Solo. Okay. Dame un momento. Please, vamos, Edwin. Please. Okay. My favorite food is bean soup and pupusas. I like play soccer and play basketball with my friends. I like listen all kind of music. But less reggaeton, I don't like this kind of music. I like watch TV. I like series about action and movies about comedy. I like to watch soccer games, for example, Spanish League or English League. I enjoy a lot spend time with my 3 daughters and my wife. I have a pet. He's a little dog. He's female, but now he's 14 years old. He's very old, but he's very little. And I like eat a lot. I don't like days cloudy days. Okay. But I enjoy to visit
to sea. Is correct? Okay. Yeah, to the sea. Perfect. Okay. Okay. Thank you, Edwin. Let's see. Okay, very nice. No, no se ve. 1 minute and 22 seconds. A lot. You spoke a lot. Very nice, Edwin. Congratulations. Sorry, sorry. No problema. Entre más es mejor. Okay, good. Si alguien me va a hablar 30 segundos, 35, perfecto. Si alguien me va a hablar 1 minuto, 2, muy bien. Todo eso es bienvenido. Felicidades, Edwin. Thank you. Así que los demás no sientan que tengan que hablar un montón. No. Hablen lo que ustedes consideren, ¿verdad? Solo un detalle, Edwin. I like to go to the beach. Me gusta ir a la playa. Porque el mar también puede ser. Yes. Sí, ya, yeah, no yeah, problem. Yes. Very nice. Okay. Congratulations. Thank you, teacher. Okay, no problema. Congratulations because you have 3 daughters. Tienes 3 hijas. Good for you. Nice. Okay. A very good information. Recuerden que pueden decir lo que quieran, ¿verdad? Hablar de su mascota, como dijo Edwin. Hablar de la casa de sus papás. I don't know. Whatever. Okay. Lo que ustedes quieran hablar, ¿verdad? Si me quieren hablar 29. Ah, no, 25 les había dicho, ¿verdad? Vaya, 24 segundos es válido todavía. Okay, no problem. Let's go with Walter and then Janet. Walter, please. Hello, teacher. Okay. Hello. My name is Walter Hernandez. I am 37 years old. I am from El Salvador. I live in San Pedro Prolapan. My favorite food is pupusas. My favorite hobby is play soccer. My cell phone number is 778-55-12-21. My favorite, pardon, nice to meet you. Okay, thank you, Walter. 40 seconds, 40 segundos y bien hablados. Es importante acá ganar tiempo. Hasta dijiste tu número de teléfono. Y aunque no haya sido el verdadero, no importa. Lo importante es speak English, hablar. Thank you, Walter. Very good. Janet and then Ivania. Hi, good evening. My name is Janet. My favorite food is Chinese fried. I love to eat fried yuca. Vegetables like onion, tomatoes, and celery. I don't like curry. I do not like the taste. Yucky. I love pets. My favorite pet is dog and parrot. I have 2 Chow Chow dogs and 1 parrot. I don't like rats. They scare me. Okay, very nice. 42 seconds, 42 segundos. Good, Janet. 2 Chow Chow dogs, right? Are they friendly? ¿Son amistosos? Yes. Yes, así dicen. Okay. Okay. Very nice and very good information, Janet. I like it. Me gustó bastante. Okay, we go with Ivania and maybe Gaby. Okay, terminamos con Gaby. Okay, Ivania, please. Hello, good evening, everyone. Ivania Juarez, 22 years old. I love black cats. I love music, especially romantic music. I'm not very sociable, but I am a good person. My favorite colors are white and blue. I love dancing. I love the stars. I love horror movies. Thank you for your attention. Very nice. 37 seconds, 37 segundos. Y bien hablados y bien pronunciados. Me gustó sociable. No era muy sociable, dice, pero te gusta bailar. Like, I don't know. Está raro eso. Okay. Very nice, Evania. So, good information. Remember that all things that you can say, todas las cosas que ustedes pueden decir, díganlas, ¿verdad? Soy yo, está haciendo bastante calor.
No sé, siento que hasta estoy brillando acá. Espero conseguir un ventilador pequeño, por lo menos, y recomiendo que ustedes se consigan uno, ¿verdad? Porque sí, está más o menos caliente. Creo que quizás quiera llover. Gaby, please, terminamos contigo. We finish with you, my friend. Hello, good evening. My name is Gabriela Pozo. I am 24 years old. I am a physical education teacher. I practice handball since 14 years old. And I like dance. I love Mexican food. And my favorite color is pink. I like cougar and dogs. Me, I don't like height. And my favorite singer is Marc Antonio Solís and Red Sea. Okay, very nice. 28 seconds, 28 segundos. Bien hecho, Gaby. I didn't know you are a physical education teacher, right? It's very interesting. Yeah. Good for you. Yeah. Very athletic. Bien atlética esta Gaby. Muy bien. Solo un detalle, Gaby. Tu pronunciación es muy buena, pero quizás como no tenés audífonos y todo, te escucho como a lo lejos. Ese detalle, o no sé si tienes audífonos, o quizás los audífonos son muy receptivos. Quizás, ajá, absorben bastante el sonido. Déjame revisar algo. ¿Estás conectada en Zoom con Chrome o con la aplicación de Zoom? ¿En el teléfono o en la compu? En el teléfono. Vaya, déjame ver algo. Déjame ver. Déjame mostrarte algo. Quiero ver si puedo. Vaya, aquí les estoy mostrando. Sí puedes ver todo eso. Están viendo mi pantalla. Literalmente están viendo mi pantalla acá, ¿verdad? Así que si me cae un mensaje de Dicom que debo de pagar, ahí lo van a ver. Ok, configuración. Miren acá, tenemos configuración. Y si no me equivoco, acá pueden ver este menú que salió. Janet, sí, puede ver, ¿verdad? Un menú que salió acá. Muy bien. Aquí una parte de audio. Sé que esto es la computadora, pero debe de tener esa. Voy a revisar en la aplicación si tiene. En la parte de audio, aquí dice perfil de audio. Dice supresión de ruido del fondo. Yo lo he puesto automático. Y aquí aparece baja. Bueno, ajusta automáticamente la supresión de ruido. Baja ligero el ruido de fondo, medio, ventiladores del equipo, golpes de lápiz, alto tecleo de ladridos de perro. Cositas así, ¿verdad? Entonces, depende si tienen a veces. Tú no tienes interferencia, Gaby. No se escucha que haya personas ni algo así. Solo que en algunos casos, posiblemente los audífonos son bastante sensibles y absorben el sonido. Entonces, tal vez pueda revisar eso después. ¿Ok, Gaby? Tal vez pueda poner supresión de ruido, ¿verdad? Ok. Qué bien, Jesse. Ok. Vaya, vamos a ver con lo siguiente. Bien, vamos a tener una actividad ahorita igual que la de ayer. ¿Cómo? Ustedes van a hacer estas preguntas. Y sus compañeros o compañeras le van a contestar, pero con la información real. Ayer ustedes decían que eran Shakira, Juan Gabriel, no sé qué, ¿verdad? Michael, Freddy, no sé qué. Pero acá sí vamos a utilizar la información real. Entonces tenemos acá, veamos. What's your first name? ¿Cuál es tu primer nombre? Número dos, what's your middle name or second name? ¿Cuál es tu segundo nombre? Ok, en mi caso, my first name is Josué. My second name, mi segundo nombre, is Gustavo. What's your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? Where is your workplace? ¿Dónde está tu lugar de trabajo? ¿Dónde está tu trabajo? Cinco, when is your birthday? Aquí vamos a mencionar solamente el mes. El mes, por ejemplo, September, January, April, August. Solo el mes. Y la última,
What's your favorite band or singer? What's your favorite band or singer? ¿Ok? Vamos a contestar estas preguntas y cuando las hayamos terminado vamos a hacer un reporte. ¿Cuál es el reporte? No es que van a digitar nada. Copien las respuestas de sus compañeros. Cuando regresemos, ustedes van a mencionarme dos tipos de información. Por ejemplo, él trabaja en, ella trabaja en, su cumpleaños es, her birthday is in October, por ejemplo, y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver acá, tal vez pueden enviarnos estas, una captura con estas imágenes, esta imagen más que todo. Ok, thank you, yes. Ahora, un detalle. Teacher, dime. I have a question. I have Please. A question. In case of workplace, is not the place in work. For example, is city. Yeah, yeah, yeah. Yes, where is your workplace? It's, for example, Soyapango, okay. San Jacinto, San Salvador, Santa Tecla, Mexicanos. Exactly. My exactly. workplace is, yeah, it's the city exactly, or the department. Exactly. My workplace is Mexican. Okay, so exactly. that's the answer in your case. Okay. Okay. Very, thank you. Good. You're welcome. Vaya. Todos normalmente nos confundimos con para decir first. Lo decimos así, pero se dice first. Por favor, atención en eso. Por eso se los he puesto en amarillo. First. Ese es un claro ejemplo, como cuando les decía, no digan favorite, es favorite. Entonces aquí es first. Y aquí, en cumpleaños, se dice birthday, no birthday. Birthday, por ejemplo, happy birthday to you, ¿verdad? Entonces, happy birthday, ¿verdad? When is your birthday? Se dan cuenta que yo les hago bastante énfasis en ciertas vocales, porque quiero que hablen bien desde el inicio, ¿ok? Repito. Number one, what's your first name? Y dicen su nombre. Oh, my first name is. Number two, what's your second name? Pueden decir middle name, pero lo más común es second name. Three, what's your occupation? Ya saben su ocupación, ¿verdad? Para decirla. Where is your workplace? Where is your workplace? Five, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Menciona el mes. What's your favorite band or singer? ¿Verdad? ¿Cuál es su cantante o banda favorita? Y lo menciono, ¿ok? Es importante anotar las respuestas, please. Anoten las respuestas. Por cualquier cosa, cuando nos vayamos con los grupos, yo voy a estar compartiendo esta imagen para todos, para que todos la puedan ver desde los grupos, ¿ok? Okay. Sí, Jesse, dime. ¿Qué dijo que era workplace? Workplace es su lugar, su trabajo. Por ejemplo, ¿dónde trabajas? Where is your workplace? In the college. In the yeah, but where college. Is located? ¿Dónde está ubicado? Ciudad Versalles. Yeah, Ciudad Versalles is where is your workplace? ¿Dónde está tu lugar de trabajo? ¿Dónde está tu trabajo? En Ciudad de Versalles. Ciudad de Versalles. Yeah. Ok, gracias. You're welcome. Ok, my friends. See you in a moment. Acepten la solicitud, please. Ok, bye bye. Bien, Paola e Iris. Necesito que acepten la solicitud.
Paola, hello.
Okay, my friends, let's see. Pau, creo que no te conectó de nuevo, ¿verdad? Si tuvimos dificultades. Pero sí, a no, veces son los datos. Sí, los sí datos. Es que yo, eso es, teacher. Mis datos han de ser que no me permiten. Lo siento. No hay problema. Son cosas que igual salen de nuestras manos. Okay, everybody is going to present information about what you have. Van a presentar información acerca de lo que ustedes consiguieron, ¿verdad? De estas preguntas, ustedes escribieron la información y vamos a reportar. Siempre utilizando his para él y her para ella en las primeras dos respuestas. Pero en las otras vamos a escribir he o she, ¿verdad? Porque en la primera decimos su primer nombre es. En la respuesta dos decimos su segundo nombre es. En la tercera decimos que él o ella es y decimos la ocupación. Y así sucesivamente. Okay, we're going to start this time with Cecilia and then Janet. Okay, Ceci. Her first name is Cristina. Good. Her second name is Guadalupe. Guadalupe, Lupita. Okay, thank you, Ceci. Very nice. Janet and then Cristi. Okay, la tres y la cuatro. Cualquiera. Okay. La que ustedes quieran. Occupation secretary. Her first name is Xiomara. Perfect, thank you. Christy and May. Her first name is Cecilia. Her second name is Maribel. Very nice, thank you. May and Gabby. Her favorite. The singer is Karol G. Her first name is Iris. Thank you. Okay, Gabby and then Melvin. His workplace is Locango. His birthday in November. Birthday. Mm-hmm. Birthday. Okay, thank you, Gabby. Melvin, and then we go with Miguel. His first name is Edwin. His favorite band, Guns N' Roses. Okay, thank you. His first name. Okay, very nice. Miguel and then Jose Aleman. Hi, his first name is Jose. His favorite band, Elton John. Okay, good. His first name. Okay, Jose, and then we go with Cari. Okay, Jose, are you ready? ¿Estás listo? Activa el sonido si estás listo. Okay, vamos a dar tiempo, vamos con Cari. Luego Ivania. Her first name is Maida and she's working in Santa Tecla. Okay, she works. Ajá, she works in Santa Tecla. Thank you. Ivania and then Walter. Her first name is Yesenia. Mm-hmm. Her birthday is in October. Perfect. Walter and Edwin. Her first name is Gabriela. Mm-hmm. Her second name is Janet. Thank you. Edwin and Xiomara. His birthday is in June. And his favorite band is Héroes del Silencio. Thank you. Xiomara and Jesse. She's working in Versailles. Mm-hmm. Okay, thank you. Hmm? Sí. Okay, Jesse and Iris. Her first name is Ivania. Mm-hmm. And her favorite band is 21 Pilots and Adele. Thank you, Jesse. Bien pronunciado. Ok, lo hicieron muy bien. Si se dan cuenta, ya
ya aterrizamos, ya lo hacemos más rápido, de manera más fluida, me gusta. Solo faltan unos cuantos detalles que a veces el internet o hay personas que todavía se tardan un poquito, pero ya vamos llegando, ¿verdad? Muy bien. Recuerden, ¿verdad? Todavía hay personas que me dicen first en lugar de first y me dicen birthday en lugar de birthday o me dicen favorite en lugar de favorite. Por favor, pongan atención a eso porque se trata de mejorar y que ya no estemos, digamos, con algunas limitantes porque hay que avanzar. We have to advance, tenemos que avanzar. Muy bien, vamos con lo siguiente. Recuerden que habíamos estudiado the alphabet, ya tenemos el abecedario, así que ya que tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos a elegir a uno de sus compañeros. Por ejemplo, elijo a Cari. Dos puntos y le pongo un nombre. Por ejemplo, oh, perdón, perdón, perdón. Deben de estar pendientes de que los mensajes no sean privados, ¿verdad? Entonces pongo Cari, dos puntos. Y escribo Fabio. Así que Cari me va a tener que deletrear a Fabio. A ver, Cari. F, A, B, I, O. Muy bien hecho. Thank you. Elijan a los demás y pónganle nombres. Pueden buscar nombres de personas que le deben dinero, buenos amigos, malos amigos, viejos amores. Depends on you. Vamos. Elijan a Melvin, Gaby, May, Christy, Miguel, a todos, ¿verdad? Elijan una persona y comenzamos, ¿verdad? A, pues, a estar listos ya para deletrear los nombres. Los espero.
Ok, vamos a ver los hermosos nombres que han elegido. Vámonos al chat y vean todos cuál nombre les corresponde. Porque se han dado casos que se recuerdan con los números de teléfono. Yo les decía, vaya, tal persona va y ustedes, no, teacher, no sé dónde estoy. Entonces, anticipémonos y veamos qué nombre les toca a cada uno. ¿Ok? Muy bien, vamos, comenzamos con May. Te pusieron Carlos. A ver. Okay, May. Carlos. Hey. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí te escucho. Okay, va. Hey. No, perdón, Carlos, ¿verdad? Sí, o es. No, May. Te doy tiempo. Prepáralo, ya te voy a preguntar. Bien, Edwin me puso a Marcela, pero no me puso el nombre de Marcela, entonces... Ah, yo pensé que yo iba a decir ese nombre. No, no. Vean el ejemplo, aquí puse... No puse a nadie. Ah, ok. Ah, Cari, dos puntos, y Fabio. Entonces, Cari tiene que deletrear ese nombre. Ah, ok. Bien, vuélvelo a mandar. Bien, vamos con Jessy. Ah, pues, ok. Hi, ya vine. Ok, muy bien. El primer nombre que me pusieron era Raquel. Vamos. R-A-Q-U-E-L. Ok, thank you. Bien. Y bien, digo Walter. El otro. No, no solo, ahorita solo ese, vamos en orden. Ok, Walter pusiste Alex, pero hay que como pues adjudicárselo a alguien, ¿verdad? Vamos a ver, Janet Emanuel, a ver, Janet. E-M-M-A-M-U-E-L. Perfect, thank you. Edwin, Esther. E-S-T-E-R. Ok, thank you. May aquí puso a Karina, pero no le puso un nombre. Hay que agregarlo. Yo puse un ejemplo, ¿verdad? Tiene que seguir el ejemplo que yo envié. Bien, vamos. Melvin, Carlos. C-A-R-L-O-S. Excelente. Xiomara Ángel. Okay. A-M-G-E-L. Excelente. Pau, te pusieron ahí Rocío, aunque con S. No sé si es con S o con C, creo que con C, pero igual. Vamos, Pau. El nombre es con C, teacher. ¿Lo digo con C o con S? Si usas con C, porque es más común. Adelante. Ok. R-O-C-I-O. Excelente. Gabriela, Jason. J-A-O-N. Thank you. Luego a Chris le pusieron Jaime y luego va Yesenia con Rocío. Chris. J-A-I-M-E. Thank you. Yesenia, Rocío. Jaime. Okay. R-O-C-I-O. Thank you. Bien, aquí tenemos a Ivania. Ya te vamos a poner. Ah, Ivania, ya te vacunaron con uno. Tranquila. Iris, pobrecita, ya le vamos a poner. Walter, te pusieron ahí Antonio. Ok, Walter. No está Walter, si no, vamos con José. Sí, aquí estoy, teacher. Vamos, Walter. Antonio, te pusieron. A-N-T
T-O-N-I-O. I-O, la letra I se dice I. Ok. José, te tocó Saúl y Vania Alonso. Vamos, José. Es A-U-L. Ok. Ivania, te pusieron dos, Ivania, Alonso y Carla, ¿ya ves? Vamos, Ivania, tú puedes. A-L-O-N-S-O. Carla. K-A-R-L-A. Thank you. May, te pusieron, puso a Karina. Karina, Eric. Y luego vamos con Iris. Todos lo pusieron. E-R-I-C-K. Thank you. Muy bien. Sí, haría falta la Seba aquí con Eric, ¿verdad? Iris, te pusieron dos. Te pusieron Katia y te pusieron Paola. Bye. Sí, teacher. Nada, sí. Vamos. Katia. K-I-D-Y-I. Paola. P-I-O-L-I. Ok, perfect. Bien, tenemos que avanzar. Déjenme ver. Ya, esto está para bebés, ¿verdad? El abecedario, no problem, no es ningún problema. Bien, el ejercicio acá era de deletrear nombres, ya lo tenemos. Muy bien, recordando a lo que vimos ayer, los possessives, los posesivos, ¿verdad? My, your, his, her, it's, our, their, que muestran posesión, ¿verdad? My cell phone, your car, his house, her teacher, y así sucesivamente. Y tenemos también los nombres posesivos. Cuando nosotros solo le agregamos la apóstrofe y la S a un nombre, y ya da a entender la posesión de algún objeto. Habíamos hablado de Victoria's Secret, Yanira Salón, el bar de Moe, ¿verdad? De Simpson, Moe's. Muy bien. Presentation, 25 seconds. Vamos con, continuamos con la presentación, ¿verdad? Tenemos a otras personas, a ver si avanzamos con 5 más. Volunteers, voluntarios, o yo los puedo elegir. Vamos a ver. Si no, aquí tengo varias propuestas. Ok. Entonces iríamos definitivamente con Christy y luego vamos con Cari. Christy, ¿estamos listos? ¿Ready? Yes. Okay. Good evening. My name is Good evening. My name is Cristina. I am 32 years old. I live in Cabañas. I love the color white. My hobby is running. I like pets. I have a dog. His name is Fifu. It's very funny. I like to travel with my family. I don't like kiwi, don't like milk. My favorite food is tamales. My favorite place is beach. That's all. Muy bien. 35 seconds, 35 segundos. Well done. Vamos con Cari y luego vamos con Paola. Please. Showtime. Good evening. My name is Cari. My favorite food is French fries. Okay. Just that. Cari, vas a disculparse, me desconectó. ¿Podrías hacerlo de nuevo si no es molestia? Okay. Thank you. My name is Cari. My favorite food is French fries. My favorite color is purple. I like to sleep. I like watch movies. I don't like carrots. I have a dog. I like to listen to music. I like math. And I don't like tomato. Just that. Ok, very nice. Muy exacta, 26 segundos. Thank you, Cari. Cari, you are a math teacher, right? Yes. Okay.
Congratulations. Very nice. Okay, what about Paola? And then we go with Xiomara. Good evening. Please. My name is Paola Jove. I am 25 years old. My favorite food is pupusa. I like reading. I don't like to room. I am a math teacher. My favorite color is purple. Okay, very nice. 25 seconds. Cabal, 25 segundos, cabalita. Pau da el vuelto cabal, como debe ser, dice. Thank you. Vamos con Xiomara and then Melvin. Please, Xiomara, ready? Hi, good evening. My name is Xiomara Lara. I am Marriott. My favorite food, pupusas. My favorite music, romantic. I am from Sensunte. My favorite color is blue. I am the name is Chester. I have a teenager son. My favorite band is Alush Nawar. I am music and barrier. Okay. Thank you. Very nice. 45 seconds. Okay, Xiomara, muy bien hecho. Recuerda siempre favorite. Okay? Favorite. Esa es la palabrita que hay que mejorar. Y vamos con Melvin, please. Melvin. Hello, good evening. My name is Melvin. My favorite food is pupusa. I like to watch a movie. I like to ride a motorcycle, and I love my family very much. Okay, very nice. Muy concreto, Melvin, solo que llegaste 18 segundos, Melvin. Te hacen falta 7 para la próxima, ¿no? Debes 7 segundos. Información. Bye. Okay, pero estuvo muy bien pronunciado. Bien hecho. Thank you. And we continue here. Vamos ahora con... Intentemos encontrar los errores. Look for the mistake in each sentence. Veamos el error en cada oración. Circle it and rewrite the correct sentence. Así que vamos a ver si recuerden el I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Entonces es con respecto al verbo to be. Am, is, are. Les doy un par de segundos para que veamos las oraciones y luego me dicen cuáles van a corregir. Okay, my friends, do we have here some options about these 5 sentences? Veamos el error en estas 5 oraciones. Any idea? ¿Alguna idea? Okay. What about Kari and then Ivania? Number 1, we are. Yes, no es we am. Yes, we are. Definitivamente aquí está mal. Ivania and then Gabriela. Number 2. She aren't is she is. Muy bien, she is, pero como es negativa. She isn't. Muy bien.
She isn't. Good one. Okay, Gabby, and then we go with Cecilia. My boss is Jorge Sandoval. My boss, sí, recuerda siempre decir el número, ajá, eso. Number four, my boss are, no es are, ¿verdad? Sería la palabra. My boss is Jorge Sandoval. Ok, Ceci, and then Lisette, que aquí me puso Lisette, pero no sé quién es Lisette, vamos a ver. Yesenia, ah, ya. Decía que tenía un estudiante nuevo. Bien, Ceci, and then Jesse. Five. Their secretary is Laura Miranda. Very nice. Isn't. Okay. Thank you, Ceci. Jesse, can you help us with number three? Natalia and Sarai are the new supervisors. Perfect. Yes, are. Okay, that's it. That's the correction. Esa es la corrección de estas oraciones. We don't have problem with this, right? Okay, vamos con listening. Vamos a escuchar algunas ocupaciones. I need you to take notes. Necesito que tomen nota de las ocupaciones que pues van a escuchar. Some of them are very common. Some of them we already studied. Ya las estudiamos, ¿verdad? Algunas de esas. Así que creo que ya tenemos una buena noción de cuáles podemos, pues, encontrar. Son bastante, no sé si son más de 10 ocupaciones, jobs o trabajos. Así que, pues, escuchémoslas. Y necesito que, pues, pongamos atención. Listo con pen, be ready with pen or pencil. So you can write. Vamos a escuchar el audio dos veces. Okay, here we go. Aquí vamos. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver. Okay, one more time. Industrial engineer, storehouse assistant, monitorist, material operator, radio host, cashier, secretary, accountant, supervisor, salesperson, floor manager, truck driver. Okay, you tell me, volunteers, necesito que solo me digan uno, because some of you have already 3, 4, 5, pero solo uno para que participemos bastantes. Iván y then Ceci, please. Salesperson. Very good pronunciation. Ceci and then Melvin. Truck driver. Thank you. Melvin and then Iris. Melvin, are you ready? Floor manager. Thank you. Iris and then Jesse. Industrial engineer. Okay, good. Jesse and then Edwin. Storehouse assistant. Very nice. Edwin and then Cari. Cashier. Good. Cari and then Gabriela. Account. Yes. Thank you. Sería accountant. Contador. Very nice. Gabriela and then Janet. Material operator. Yes, material operator. Janet. Okay, Janet, si tienes una. Oh,
o te la yo ya pasaste. Sorry. Silence person. Yes, silence person. Thank you. Muy bien. Estos son. Ahí está, industrial engineer, storehouse assistant, no me dijeron. Pero me dijeron material operator, secretary, floor manager, truck driver, me dijeron varias. Casi todas, solo como tres creo que no me dijeron, ¿verdad? Pero de ahí estamos bastante yo bien. Yo sí dije storehouse ¿cuál? Assistant, dije yo. Ah, vaya, pues te perdono los pecados, Jessy, no problem. Es cierto, fue la más extensa, es cierto. Bien, Jessy es la que pide los vueltos cuando no le dan bien el cambio, ya vi. Thank you. Gracias, Jessy. Bien, vamos ahora con affirmative, negative, and questions. Son oraciones que ustedes ya tienen la lógica de cómo hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Hay unas que hacen falta. Por ejemplo, number one, tenemos... He's a receptionist. No tenemos la negativa, alguien la tiene que hacer. Pero sí tenemos la pregunta, is he a receptionist? ¿Verdad? En cambio, en la 1, 2, 3, 4, en la número 4, está afirmativa, negativa, pero no tenemos la pregunta. Bien, así que necesito, pues, que me ayuden algunos de ustedes con estas. También tenemos más oraciones acá, ¿verdad? Así que, Jesse, vamos a ver con cuál sería. Number 1. Please. He's a receptionist. Mm-hmm. He next. Isn't a receptionist. Good. Is he a receptionist? Perfect. Thank you, Jesse. Cari, and then Edwin. Two, three, or four, Cari. Second. Two. Yeah. Mm-hmm. She is a student. She yeah. is a student. Okay. And she is a student. Perfect. Thank you. Edwin, what about three or four? And then Ceci. Number four. Yeah. She is a supervisor. Yeah. Negative. She is not a supervisor. Question. Is she a supervisor? Yeah, that's perfect. Thank you, Edwin. Ceci, can you help us with number three, please? The dog is not in the park. Okay. Okay, la afirmativa, the dog is in the park. La negativa, the dog, como tú dijiste, is not in the park. Y la otra is the dog in the park. Cuando sea así, hay que leer las tres, ¿verdad? La lectura ayuda okay, bastante. Ok, perdón. No problem. Pero lo hiciste muy bien, thank you. Solo recuerda the dog, the. Porque si el dog comenzara con una vocal, ahí sería the. Pero ya ven que está fácil. Solo le agregamos el not para las negativas. Y para las preguntas, ponemos el verbo to be al inicio. ¿Verdad que está fácil? Ok, we continue now. Continuamos ahora con las otras oraciones. Y aquí, en estas me van a ayudar los que no han pasado ahorita. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos más, cuatro oraciones más. Me va a ayudar acá, en definitiva, Walter. Me va a ayudar Iris también. Ok, Walter. Ah, aquí tenemos a Ivania también. You. Hola. Vamos. Hello, teacher. Ok, vamos bien. You. You are. Is a receptionist. Ok. No lleva is porque solo debe llevar. You are. You are receptionist. Así. La negativa. Ajá. Ajá, aquí está you la negativa. You are not receptionist. Question. Are you receptionist? Thank you. Iris and then Ivania. Okay, Iris. We are in the park. Mm-hmm. We are not in the park. In the question. Are you in the park? No. Are we? Estás utilizando we. No puedes cambiar. Are we? Thank you. Okay, very nice. Ivania, please. And then Melvin. We are students. We yeah. are not students. Question. Are we a student? Perfect. Thank you. What about number four, Melvin? They are in the school. They are in the school. They are not in the school. Question.
Are they in the school? Yeah, perfect. ¿Ya ven? Bastante práctico, ¿verdad? Esto. Trato de que tengamos diferentes tipos de, ¿cómo se llama? De, pues, de, ¿cómo se llama? De tricky. Yes, aquí lo voy poniendo 25. Vale, miren, he sido considerado con ustedes porque a otros les he pedido 30 segundos y a ustedes 25. A la próxima, a lo mejor le voy a pedir 50 segundos a todos. Ok, we have the rest. Tenemos el resto. Hay unos que se me están escondiendo. Es inevitable. Así que vamos a comenzar ahora con Jesse. Y después de Jesse, vamos con Ceci. Okay, Jesse, please. Hi, good evening. My name is Yesenia, and I like to be told Big Jesse. I am 26 years old. I'm from San Juan Pico. I'm a teacher, and I like pets. I like the dogs. My favorite sport is soccer, and my favorite fruit is strawberry. My favorite food is chicken and french fries. I love the movie Saga of Harry Potter. Thank you for your attention. Vaya, hasta todavía más segundos. Thank you for your attention. Qué amable. 34 segundos. Bien hecho, Jesse. Solo un detalle. Favorite, lo pronunciaste bien, pero te falta la T al final. Favorite. De ahí todo muy bien. Very nice. Congratulations. Vamos ahora con Cecilia y luego vamos con May. ¿Qué dice así? Good evening. My name is Cecilia. I live in San Martin. I am 21 years old. My favorite food is pizza. My favorite fruit is watermelon. I like dogs. I like trees. I don't like papaya. My favorite book is The Shining. I like to play video games. I like to sleep. Okay, very nice. 21 segundos, Ceci, nos debes 4. La próxima nos das 4 segundos más. ¿Y cómo está eso que no te gusta la papaya, Ceci? ¿Cómo está eso? Ok. Explain, explica, explica. La papaya es una gran cosa. Vamos, Ceci. May, y después, after May, we have Miguel. Ok, May, are you ready? Hi, good evening. My name is May Decorado. I like playing ajedrez. I like running in that morning. I don't like pineapple. My favorite music is rock. My favorite animal is the dogs. I don't like the cat. My favorite number is 5. My last name is Corado. My mother is Amanda. And don't like milk. Thank you. 35 seconds, 35 segundos. Muy bien, May. Solo dos detalles, May. Este ajedrez se dice chess. Chess es ajedrez. Que es muy bueno que lo juegues. A very nice sport, porque es un deporte. En piña se dice pineapple. Y no entiendo cómo es que no te gusta, pero pineapple se dice piña. Muy buena, igual que la papaya. Pero vaya. Alergia, no sé. Me da alergia. Ah, vaya, pues sí, te perdono. Ok, vamos con Miguel y luego José. Hi, my name is Miguel, my last name is Pino, y I'm 24 years old. I love playing music, my favorite music is Warcry, my favorite food pizza, I am Tish Super, my phone number 7412-6269. My life, I like my youth, I like watch movie. Thank you. Okay, very nice. Casi exacto, 26 segundos. Thank you, Miguel. Solo un detalle. Cuando digas que algo te encanta, di I like play guitar, I like play basketball, I love, ¿verdad?
watch TV. I love go out. Pero si dices I love you, estás diciendo te amo jugar basketball. Entonces solo es I love play. Ok, Miguel. Ok. Y I love you le decís a, bueno, tú sabrás a quién. Pero bien hecho. Thank you. Warcry. Buena banda. Vamos con José y then Iris. José, are you ready? ¿Listo? My name is José. I live in San Salvador. My jazz is Superior Project This World. I like to go out for a walk. I like the beach. My favorite sport is basketball. My favorite music, classical. My work is travel or visit the country. Because of my work, it has to travel someday. I like my family. Thank you. Very nice. 39 seconds, 39 segundos, José. Bien hecho. Good done. Okay, and we go now with Iris, please. Showtime, Iris. Hi, good evening. My name is Iris Alvarado. I am 30 years old. I am housekeeping. I live in Opico. My favorite movie is Banda. I am working in San Salvador. I like is beach and singer my life. This my life in the car. I love is my family, especially my son. My favorite food is China. Pineapple. My favorite singer is RG. Thank you. Okay, 47, 47 segundos. Bien hecho. Y this, solo un par de detalles. Cuando digas cualquier, tú trabajas o te gusta algo, no hay que agregar la palabra is. Yo sé que a veces quizás nosotros pensamos que sí tiene lógica, pero cuando dices, por ejemplo, I work is, ¿verdad? No, solo I work. O si te gusta algo, por ejemplo, I like music, ¿verdad? Hay que evitar decir I like is music, ¿verdad? Eso, de ahí lo demás estuvo muy bien. Thank you. Si comparamos la presentación que me acaban de hacer todos con la presentación de el primer día, de la primera clase, creo que hay una gran diferencia, se nota. Hay más seguridad, aunque estén leyendo, hay más fluidez, tienen más palabras, más vocabulario, y eso que solo les he pedido 25 segundos. La próxima les voy a pedir un poquito más, y puede ser la misma información y van agregando más. Hay unos que lo han dicho de memoria, otros leyendo, no importa. Ya están practicando y eso es lo importante. Nos quedan 23 minutos de clase. Vamos ahora a un ejercicio de listening. Vamos a escuchar unos audios. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar 1, 2, 3, 4 people. Vamos a escuchar a 4 personas. Fíjense lo que van a decir estas 4 personas. Name, last name, age, occupation, place, favorite food, favorite music. O sea que van a escuchar el nombre de esta persona, el apellido, la edad, la ocupación, el lugar donde trabaja, la comida favorita y la música favorita. No es necesario que me hagan el cuadro, pero sí es necesario que escriban las categorías. Por ejemplo, name, porque aquí van a escribir un nombre, 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 nombre. Apellido, apellido, apellido. Y así sucesivamente. Primero va el número uno, que va a darle toda la información. Luego el siguiente da toda la información y así sucesivamente. Si gustan, anoten esas categorías para que les sea más fácil escribir debajo de ellas. Mientras preparo el audio. Hello, my name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter.
Muy bien, no vamos se escucha, con... teacher. No se escuchó, teacher. No, ahorita lo voy a poner. Disculpa, disculpa. Ah, ok. Del caso. Sí, estaba preparando aquí el audio, que se me había puesto un poquito, me daba lag la computadora. Vean, vamos con el número uno. Lo vamos a escuchar dos veces. Two times. Hello. My name is Benjamin Smith. ¿Sí se escucha? Sí, se escuchó, teacher. Ok, vamos de nuevo. Thank you, thank you, thank you. Número uno, vamos. Hello. My name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad, and my favorite music is jazz. Vamos de nuevo. Number one. Hello. My name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad, and my favorite music is jazz. Okay, let's listen and person number two. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Person number two. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Person number three. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am a taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken, and my favorite music is cumbia. Person number three again. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am a taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken, and my favorite music is cumbia. Person number four. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup, and my favorite music is salsa. Person number four again. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup, and my favorite music is salsa. Okay, recuerden, el hecho de que ustedes tengan mucho o pocas palabras identificadas no quiere decir que ustedes van súper bien o van súper mal. Todos vamos paso a paso, el ritmo de cada quien es diferente. Sé que algunos me van a decir, teacher, yo tengo algunas respuestas o yo no capté algunas, pero si ustedes identificaron más de dos o tres tipos de información, créanme que es una buena señal. Okay, volunteers, person number one, two, three, or four, depends on you. Va a depender de ustedes que me digan, okay, cuál quieren, pues, con cuál quieren participar. Wow, we have one, two, three, four, five. Tenemos a varios, pero bueno. Vamos a comenzar aquí con, okay. Vamos con Janet, and then Iris. Okay, Janet, what number? Number one. Okay.
la información. Ok. 22. Ok. 22, ok. ¿Hasta ahí? ¿Tienes más? Canadá. Yeah. Y music favorite, yes. Okay, thank you very much. Okay, here we have Benjamin, right? Here we have also, vamos con Iris and then Ivania. Number two. Okay. Tatiana. Mm-hmm. Last name, William. Mm-hmm. Occupation manager. Mm-hmm. Place Chile. Favorite food salad. No, perdón, hot dog. Okay, yes, hot dogs. And music? And music is reggae. Okay, very nice. ¿Qué tal de la edad? Okay. Okay, thank you. Bien, vamos con el siguiente que es... ¿A quién le había dicho? A Edwin, creo, ¿verdad? Ah, no, Ivania. Ivania. Three or four. Creo que el tres estuvo un poquito más acelerado, ¿verdad? Pero igual. Three. Her name Claudia. Mm-hmm. Her last name Acosta. Yep. Her age, si no me equivoco, se dice así. Mm-hmm. 48. Okay. Her occupation, taxi driver. Yes. She's from Chile. Her favorite food, fried chicken. And favorite music, cumbia. Yeah, that's correct. Okay, and the last one, vamos a ver si escuchamos a... Bueno, Jesse. Sé que tengo también a Edwin y a Ceci, ¿verdad? Aquí, pero Jesse también quiere. Me dijo aquí. Cualquiera. La cuatro queda. La cuatro estaba fácil. La cuatro estaba fácil, número four. Sí. Porque estaba más lenta la pronunciación. Uh-huh. Please. Yo todos los copié. Yes. Number four. Her name is Michelle. Her last name is Rodriguez. Her age is 37. Her occupation supervisor. Her front is El Salvador. Her favorite food is bean soup. And her favorite music is salsa. Okay, very nice. Vamos a comparar. Creo que en la primera me dijeron 22 años, si no me equivoco. 22, creo. 21. Ajá, es 21. En la número 2 me dijeron, no recuerdo qué edad, pero es 29. USA, no sé si en la primera me dijeron la ocupación, pero... La mayoría me lo dijeron muy bien. El número 3 la dijeron completa. 4. Yeah, very nice. This is the real information. Así que pueden notar que si ustedes, aunque no hayan participado ahorita, que me han dicho, teacher, tengo la información, pero tienen esto, ahí está su respuesta de que vamos bien. ¿Verdad? Si tienen la mitad, bien. Si tienen poco, pues entonces necesitamos también practicar un poquito más. Porque recuerden, estamos practicando listening, estamos practicando gramática, escritura, y estamos practicando también lectura cuando estamos leyendo las conversaciones y obviamente speaking, cuando me están participando en speaking activities. Estamos trabajando todo, ¿verdad? Así que vamos con lo siguiente. Nos quedan 11 minutos, casi 10. Vamos a ver esto rápidamente. Ya terminó la presentación. Vamos a empezar a describir personas. No a hablar mal de las personas, a describirlas.
We have two types of descriptions. Tenemos dos tipos de adjetivos para describir. Hay muchos tipos de adjetivos, pero tenemos dos en específico. Y el primer tipo es personality adjectives. Cuando hablamos de personality, quiere decir que son características internas de esa persona que no están a simple vista. Son de acuerdo a su personalidad. Y también tenemos physical appearance, que son los adjetivos de apariencia física. Muy bien, comenzamos. Personality adjectives son los siguientes. No es necesario que se los aprendan todos, ¿ok? Pero sí es importante que tengamos la noción de algunos de esos. Por ejemplo, les voy a subrayar algunos que yo considero que son un tanto lógicos. Ok, estos que acabo de subrayar posiblemente sean un tanto fáciles porque se parecen, incluso aquí está este, porque se parecen un poco al español. Intelligent, imagínense. Intelligent se entiende que una persona es inteligente, generoso, generous, ¿verdad? Generoso. Tenemos aggressive, agresivo, quiet, quieto, y subrayé Messi porque todos conocemos al futbolista Lionel Messi. Messi significa desordenado. Yo no sé qué tan ordenado sea ese futbolista, pero independientemente, creo que se nos va a quedar grabado porque Messi significa desordenado. Cuando decimos mes con doble S, significa desorden. ¿Ok? Ahora, vamos a ver aquí. Mean significa malvado. Shy, esa me gustaría que la anotaran porque esta sí es súper importante. Callado. Todos tenemos familiares. We all have relatives that they are shy. Todos tenemos familiares que son callados, ¿verdad? Intelligent, yes. Polite significa amable. ¿Ok? Polite significa amable. Tenemos también aquí talkative, hablantín. Generoso, generous, hardworking, así como cada uno de ustedes que son súper trabajadores. Outgoing, esta persona es lo contrario de shy. Shy es callado, pero outgoing es extrovertido, una persona que es bien platicona, que es sociable, que relaja, ¿verdad? Lazy, si quieren anoten esto. Lazy significa una persona que sea haragana, una persona que solo quiere pasar acostado, como todos nosotros los domingos a veces. Entonces, de hecho, hay una canción de Bruno Mars que se llama Lazy Sound. Así se llama la canción. Como, ¿qué otro sinónimo tenemos para haragán? Para que no se escuche haragán. Ya vamos a buscar otro sinónimo. Flojo se usa. Sí, podría ser floja, podría ser alguien que no quiere hacer nada, muy bien. Tidy es lo contrario de messy. Tidy es ordenado. No sé si ustedes son tidy o si ustedes son messy, no lo sé. Bien, tenemos rude, brave. Bueno, rude es como alguien pesado, brave, valiente, aggressive, agresivo, quiet, es quieto, calmado. Sensitive es sensible. Muy bien, y vamos a ver con los últimos. Tenemos acá coward, que es como cobarde, miedoso. Silly, que es, esto es como alguien torpe, por eso sale Patricio acá. Ok, silly. Peaceful es alguien pacífico. Y affectionate es alguien afectivo, una persona cariñosa, como lo son todos ustedes, seguramente. Bien, y para terminar. Sí, pero lovely en el caso sería como alguien, sí, cariñoso. Alguien, lovely, encantador, cariñoso. Muy bien, ya tenemos
estos, este, les voy a enviar esta imagen, pero es importante que tengan y que ustedes identifiquen qué adjetivos les gustan. Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta este adjetivo, lazy, me gusta. Me gusta el adjetivo messy, me gusta el adjetivo intelligent, shy, polite. Estos son los que más me gustan a mí. Siento que son fáciles de recordar, hay otros que son más difíciles. Y para ir terminando, para terminar la clase, vamos con el otro tipo de adjetivos, que son los de apariencia física. Y los de apariencia física los podemos ver. Estos solo son ejemplos, ¿verdad? Cuando decimos young, decimos joven. Old es una persona mayor, ¿verdad? Slim es delgado. Por eso hay ropa que es slim fit. Slim fit, ¿verdad? Que queda como ajustada, ¿verdad? Tenemos thin, que significa una persona que sea, nosotros le decimos seco o flaco. Así la llamamos nosotros, una persona súper delgada. Chubby, esta sí la anoten. Chubby es como un promedio de alguien rellenito, pero que no está gordo. Solo está llenito de amor, no está rellenito, como algunos de nosotros. Bueno, en mi caso, ok. Chubby, alguien medio rellenito. Strong es fuerte, weak es débil, bald es calvo. Luego tenemos esto que es tall, alto. Este verbo es bien importante, este adjetivo es bien importante, tall. Y también podemos decir short. Short significa corto, una persona que sea bajita. Nosotros decimos mamá no me, o alguien, miren, no me han visto el short. No, se dice short, ¿verdad? No, short. Entonces, tenemos cute, que significa lindo. Pretty es bonita. Ugly, aquí como Shrek, es feo. Brown skin, moreno, y white skin, piel blanca. Estos adjetivos los vamos a repasar el lunes, ¿verdad? El lunes los repasamos porque, pues, tenemos que trabajar en el tema de las descripciones, ¿verdad? Así que a mí, en lo personal, me gusta bastante la palabra tall, short, pretty, chubby, ugly. Así que, bueno, le voy a enviar esta imagen, pero voy a pasar lista porque el tiempo se nos acabó. Ya pasamos 5 clases, ¿quién diría? Ya terminamos 5 clases de inglés. Edwin, te quedas ahora con la sesión, ¿ok? 1-1. Paso lista, todos me dicen hi, hello, good evening, goodbye, see you, ¿ok? Adilio Sosa, creo que Ivania, hola Ivania, question o comment o comentario. No, Nach. Ah, ok, no problem. Bien, vamos con Adilio, no está, ¿verdad? Iris, hello. Ceci. Hello. Thank you. Ceci, ¿qué pasó? Hello. Goodbye. Goodbye. Christy, Edwin. Presente. Bueno, thank present. You. Very nice. Ok, Edwin, Gabriela. Present, present. Thank you, Gabriela, Ivania. Ok, Ivania, José Ernesto. Present, teacher. Ok, thank you. Karina, Pau. Present. Ok, nice. May, Melvin. Good night. Bye. Melvin, Miguel. Present, goodbye. Ok, Miguel, Walter. Thank you. Xiomara, Janet. Yes, Sam. Okay, thank you. Bye-bye. Sí, okay, Jesse. See you Monday. Okay, nos vemos el lunes. Recuerden terminar todas las tareas ahora en la noche o mañana antes de las 8 de la mañana. Please, please, please. Si no, se van a quedar con un gran cero. Buxo. Okay, see you. On Monday. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Bye bye. Bye. Good night. Bye. Good night.
Bye, teacher. Bye, bye. Teacher, una pregunta. Adelante. Se me había olvidado consultarla. Dime. ¿Hasta qué actividad tenemos que llegar para la mañana? Las tareas de la 1 a la 5. Ah, ok. Cada pues, tarea... Muchas gracias. Ok, no hay problema, entonces. Bueno, sé si ya sabes. Good night. Bye. Ok. Let's see. Bien. Edwin, esos son prácticamente un par de minutos que dedicamos por si hay, ¿cómo se llama? Dudas. Si quieres que haya una pequeña retroalimentación con el tema de, ¿cómo se llama? De algún, sí, algún tema, vocabulario. Puede ser incluso estructura gramatical, algo que tú consideres que pueda necesitar, ajá, un repaso. Sí, la verdad que... ¿Alguien, o dudas con la plataforma? No, ahorita hasta lo que hemos visto, pues la verdad que eso le comentaba al compañero Melvin, como estábamos, de que me gusta su metodología. Siento que estoy aprendiendo bastante, reforzando, porque yo tenía más o menos una base, pero había olvidado algunas cosas. Se nota que traes una buena base, Edgar. Pero sí se olvidan bastantes cosas. Hasta ahorita sí he entendido bastante y siento que estoy aprendiendo y retomando bastante. Ok, bien, Edwin. Ya habías tenido un curso antes. Bueno, dime, sí. después te sí, estuve en un curso allá por el 2013, 2014, de ahí dejé, ahorita pues quise retomar hace un par de años, pero ya no fue posible, entonces sí me metí a la plataforma de Duolingo para tratar de recordar ayuda. Algunas palabras. Sí, ayuda, sí. La verdad. Sí. Uh-huh. Entonces para vocabulario y todo, sí, a mí siento que sí me cuesta, a pesar de que ahora en este último ejercicio de listening, de los nombres, solamente en lo único, y no es por presunción, porque sí le digo la verdad, o sea, de lo que anoté, solamente en el 3, fried chicken, yo solamente había puesto chicken, pero todo lo demás lo logré completar y me alegré porque uno de mis puntos débiles es el listening. Listening, ok. Sí, sí. Ajá, pero ahora sí sentí que agarré bastante. Sí, y acuérdate que tú, a medida que vos vas, digamos, te vas enfocando en algo, tu cerebro se configura y como se predispone a que, a tal cosa, vas a aprender cualquier tipo de programa de computadora, una maquinaria, un formato de algo, no tiene que adaptarse. Entonces, en inglés sí. Así es. Si te das así cuenta, es. Comparación del lunes, ahora hay cierta diferencia en muchos aspectos de todos los estudiantes y en tu caso también. Sí. Sabes parte de la metodología, estás un poco más activo, practicas. Yo no te veo temor o algo así para pronunciar o algo así, o te consideras que a veces te da como miedo. No, tal vez no, lo que sí es por demás, ¿verdad? Que uno dice, ajá, por ejemplo, ahora que me dijo que era no sí, sino que bitch, y tenía razón, o sea, me crucé ahí siempre. No, pero uno tiende a cometer esos errores, ¿verdad? Ajá. Pero te entendí. Sí. Y lo que sí le quería consultar, es que fíjese de que yo me metí a la plataforma y adelanté con los exámenes, ¿verdad? No, entonces problema. Me quedó un poquito de tiempo, pero fíjese que tengo una gran duda porque del 1 al 5 me fui invicto los primeros, todo lo de esta semana, pero me metí a curiosear en el número 6. Adelante, y en el, claro. En el número 6, las tres primeras me salieron buenas y las otras dos, la 4 y 5 me salieron malas. Pero la revisé y no entendí por qué me salían malas, porque bien. En ajá. Algo quizás ahí no, algo hice mal, porque no lo hice otra vez, sino que solamente lo hice una, pero me quedé con la duda si realmente las tenía malas o no sé si será. Fíjate que aquí suceden varias cosas. La plataforma es muy amigable en el sentido de que ya les he dicho que ustedes pueden hacer avanzar, pueden hacer un ejercicio la tarea una hasta cinco o más veces y eso sí. Ayuda, ¿verdad? Para que a veces cuando alguien tiene nota baja, después mejoras. Entonces, el punto es el siguiente, que la plataforma es muy sensible con el tema de mayúsculas y espacios entre palabras. Ah, a veces. Tiene razón. Son tres cosas puede ser eso.
que falla, bueno, no falla, sino que tiene que mejorar la plataforma. Uno, o tal vez debe de ser más específico con los detalles en la indicación. Okay. El doble espacio, las mayúsculas. Sí. Hay oraciones que necesitan un punto al final y eso no lo dice la indicación. Y ya se lo he hecho saber a la okay. verdad. Aunque en esta, en esa sí decía de punto al final. Ah, y la bueno. primera vez lo había hecho así sin punto, pero lo leí, lo volví a leer y sí decía punto y pues, sí le puse punto. Pero sí puede ser lo de las mayúsculas. Mejoraron entonces. Tienes razón, eso sí no lo había captado. Si querés, ahorita está un poquito lento el internet, voy a ver acá. Me decís que es el ejercicio, la tarea 6 y 7. ¿6? Ajá, no, la 6. La 6. Vaya, vamos a ver sí. entonces. En las respuestas 4 y 5. Vaya. Sí, vamos a ver aquí qué es lo que sale. Ajá, y aquí, de hecho, si ustedes quieren, pueden hacer todas las. ¿Qué? Te sentás una hora y posiblemente haces todo hasta el examen final. Por eso no hay ningún problema. De hecho, yo siempre he motivado a que puedan avanzar y pues es importante el hecho de que sí. De que descubran. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Yo creo que el problema aquí es la 4 y 5, es porque tienen apóstrofes, Edwin. Te voy a explicar ah. esto. Okay. Es así, mira. Digamos que la negativa es así. Porque no te puedo poner la plataforma ni te puedo dar las respuestas sí. acá, ¿verdad? Correcto, correcto. Negativo, ya tú sabes, pero entonces. Ah, okay. Y te voy a poner un ejemplo. I don't speak English. Y esto es algo que muchos alumnos me han dicho. Puede que esta sea un uno. Mira esta apóstrofe y mira esta. O apóstrofe o tilde. Quizás la de arriba esta, es tilde. Esta es tilde. Este es ajá, correcto. La de arriba es tilde. Ajá. La de arriba es tilde. Y muchos ah, utilizan okay. esa cuando la correcta es esta. Ah, pues sí. Prueba ya, así. Por ahí. Prueba así. Sí. Prueba también el orden de las palabras, si tú consideras que está bien, y el espacio entre palabras. Okay. Ahí puede ser, por ahí puede sí. que hay el error, sí. ¿verdad? Como te digo, la plataforma es bastante buena, pero tiene ciertos detallitos, pero yo considero que es muy amigable, te ayuda sí. bastante, es muy bueno. Ok, ¿verdad? Sí, voy a probar así con eso. Sí, es, entonces algo que yo veo es una actitud positiva en tu caso, me alegra que siempre estás dispuesto a participar y eso te va a ayudar a aprender un montón. Sí. Así como tú, sí, hay que otros pretende. Que sí tienen una buena base del inglés. Pero si te das cuenta, trato de darles frases, palabras nuevas, algo que les ayude a expandir su vocabulario y les dé más sí. seguridad, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Okay. Y con el tema del inglés es pura práctica, ¿verdad? Okay. Así que me alegra que te estén gustando las clases. Yo sé que no son fáciles. Sí, buenísima, buenísima. Sí, eso ¿verdad? Le comentaba ahora a un compañero. Porque le digo, quizás porque es la primera semana y como igual con mis hijas a veces hay actividades que hacer también, ¿verdad? Ah, entonces claro. quizás como es la primera semana sí me he sentido un poquito cansado. Es que se siente. Porque yo vengo, llego a la casa quizás como a eso de las 7, solo me da oportunidad de cenar y eso que ahora lo que hice pues que aquí mismo ceno y de una vez conecto la computadora porque es bien lenta, entonces tengo uh-huh. que hacerlo con tiempo para entrar a tiempo. Uh-huh. No, claro, claro. Pero sí, muchas gracias, teacher. La verdad que sí, estamos aprendiendo bastante. No, me alegra. Yo sé que hacen un gran sacrificio y de igual manera, pues yo trabajo todo el día, vengo entonces de ponerle feeling y también intento que las actividades sean variadas, sí. porque 2 horas estar sentado después del cansancio del día no es fácil. Y la metodología sí me parece porque sí creo que todos estamos participando. Todos, yo veo no, no, que no, están yo bueno. siento que nadie se puede sentir aburrido porque no están nada aburridas las clases, están buenísimas. Y me alegra, de eso se trata, sí, sí. de que nos divirtamos un poco, aprendamos sí. y todo eso, así que me alegra, Edwin, por cualquier cosa ya tienes mi número de teléfono, me consultas, sí. ahí estamos pendientes, ¿verdad, Edwin? Así que ánimo, bueno. Nos quedan 15 clases, va a pasar rápido bueno, este módulo. Gracias. Muchas gracias, sí, muchas gracias, muy amable. A la orden, gracias. Pasa feliz noche. Buenas noches. Bye.